Dios le bendiga, querido, de nuestro canal YouTube. Los que ustedes van a ver, solamente enviamos un gran saludo a todos el contenido del día. Así que vamos al canal, que es su canal YouTube. Así que gracias a cada uno de ellos y vea este video al final. Vamos allá. Que nadie se lo cuente. Ese video. Ustedes saben que la mañana de hoy, los golfis que me trajeron están un poco desnutridos. Ustedes lo saben, lo estoy alimentando. Hoy tienen 3 días conmigo, después que me lo trajeron. Pero hay uno de los telescopios que ha estado desovando. Yo le voy a introducir lo que es un poco de alga de la cola de zorro. Le voy a introducir a ver si por lo menos podemos aprovechar algo de los huevos. Usted sabe que él va desovando, pero también va comiendo huevos. O sea, cuando él desova la hembra, todos los huevos que le quedan al frente, ellos se lo comen, tanto la hembra como el macho. Pero nunca se lo llegan a comer todo, a menos que uno lo deje ahí. Pero vamos a introducirle algo, yo le voy a mostrar ahora para que ustedes puedan verlo. Así que quédese ahí y vea este video hasta el final. Regálenos un like, comparta nuestro contenido. Si no está suscrito, suscríbase. Invite a los demás amigos que nos respalden, apoyen y deje sus comentarios. Así que vamos. Miren cómo están cayendo los mangos. Hay una brisa tremendo.
están cayendo mucho mango, hay mucha brisa. Este es otro. Pero este está picado ahí. De la sabe. ¿Cómo está el cielo? Totalmente nublado. Totalmente nublado. Haciendo mucha brisa. ¿Cómo amanecieron los golfillos? Bueno, creo que amanecieron desovando, los machos desovando las hembras. Vamos a darle un enfoque, míralo allá. Ese macho que está ahí, ese telescopio macho, ha comenzado a desovar las hembras. Vamos a introducirle lo que es una mata, a ver qué pasa. A ver. Vamos a coger este chico. Vamos a introducirle este poquito. A ver si depositan huevo de aquí a unos minutos. Volvemos más tarde a ver qué ha pasado. Vamos a ver. Uf, están comiendo. Vamos a ver. Es un huevo que es un huevito que ese que usted ve ahí. Eso es un huevo. Déjame ver esta otra. Bueno, esta no tiene, vamos a ponerla otra vez. Pero esta sí tiene un huevito. Míralo ahí. Eso que se ve ahí es un huevo, no se enfoca bien. Míralo ahí. Cada vez que echo la cámara para atrás, míralo ahí. Eso es un huevo. Usted ve ahí. Míralo ahí. No sé qué es lo que pasa, que cada vez que yo la acerco, pero más o menos usted lo ve ahí. Mire cómo se ven esos huevecillos. De lejos se ve un poquito mejor, pero cada vez que la acerco, mírenlo ahí. Ahí se ve. Se ve más o menos. Es un huevo de los golfillos que están aquí, que amanecieron desovando. En la mañana de hoy, ellos están un poco desnutridos, porque así fue como lo trajeron. Pero tienen aproximadamente ya 3 días con hoy aquí. Yo alimentándolo con mi alimento de calpa. Y vamos a ver qué sucede con esto. Voy a coger esto, a ver. Porque quiero saber si quedaron fértil o no. Entonces vamos a introducir esto aquí. ¿Cuál es el proceso? El proceso es, si los huevos quedaron fértil en 3 días, tiene que nacer aunque sea uno. Así que en 3 días
vamos a ver qué sucederá.